contar un poquito cómo estamos con el tema. Acá me falta donde patina el puño, el del acelerador, porque el que tenía, el que me hicieron en 3D, no iba. No va el grosor, así que terminé comprando uno original para ponerla acá. Con los puños también, originales. Después esto estaría armado como va, hay que regular todo. Todo esto está apretado así nomás porque hay que ver después la posición del manillar, la posición del freno, cómo queda, hay que ver todas las posiciones, hay que ver, depende de la altura de la moto. Como quede la moto, esto tiene que quedar todo derecho, pero ya se los voy a explicar más adelante. Tenemos el comando de luces también, tablero, ya le puse la batería y ya tenemos luz, tenemos contacto. Estuve haciendo, puse los giros, que los pulí todo porque tenían rayas, la verdad que quedaron re bien, son los originales japoneses. Tenían rayas, así que lo lijé, lo pulí, le hice un par de cositas. Y le cambié los cables, porque los cables tenía todos negros, los dos giros tenían los cables negros. Y se los cambié, le puse como bien original, con el verde que es la masa, y después uno para cada lado, que es el celeste y el naranja, siempre en todas las motos son así. Uno izquierdo y el otro derecho. Así que los puse como viene de fábrica. El tablero ya lo había sujetado. Le puse el flexible del freno delantero, que todavía falta colocar el caliper, obviamente, pero ya lo quería poner para ver cómo queda todo. Y acá el quilombete más grande fue acá en la instalación eléctrica, que, a ver cómo se los muestro. Tiene estas fichas de acá, ¿ven? Estos agujeros que tiene son para pasar las fichas originales, para que no se muevan todas las fichas, todo eso queda agarrado ahí. Y bueno, y el manojito este estuve investigando a ver qué luz, qué lamparita era la que correspondía a cada cosa, porque ya las puse ahí. La de giro, la de... Tenemos. La primera, esta es la de la patita, la que está la patita puesta. La segunda es la del neutral, luz alta y... y el giro. A ver. Ponemos la luz alta. Esta es la luz alta, ponemos ahí, tac. Así que bueno, así fui descubriendo más o menos qué era todo. Pusimos la bocina también. La instalación, miren por acá abajo, por el guardabarro, sube por acá y ahí se engancha con todo esto que viene también del ramal este que está acá al costado, que una ficha es esa. Y la otra es la de contacto y ya ahí tenemos todo. Después acá, en este manojo, tenemos, acá está el relay. El destellador viene siendo, no el relay. Tenemos los giros que van acá. A ver si lo puedo correr esto un poquito para atrás. Acá tenemos los giros que son lo que nos quedan, que tengo que embocarle a estos cuatro, que hay que soldarle los terminales ahora. Y acá en este manojito vienen estos que son los que vienen del manillar, que son la luz del freno y el pare, el cortacorriente que está acá. Así que bueno. Faltaría, ahora voy a ver si me pongo a soldar las fichas acá para ya dejar los giros puestos. Dejamos los giros puestos y ya podríamos también poner la óptica. La óptica le habían soldado esta ficha gigante acá, que ni siquiera se la estañaron. Le dieron dos vueltitas ahí de cable y re largo el cable también. Así que voy a ver si lo acorto un poquitito. Estaño todo, lo dejo todo como tiene que ir y ya dejamos toda esta parte armada, calculo. No le voy a poner la máscara porque la máscara la tengo que pintarla, hay que restaurarla. Todo lo que es plástico no le voy a poner nada porque lo voy a poner después ya terminado. Ah, y hay que conectar el acelerador. Los puños llegarían hoy, supuestamente, así que en cuanto lleguen ya los voy a colocar. Pero bueno, quería tenerlos al tanto de cómo vamos con el tema. Voy a soldar esto, voy a aprovechar un poquito acá el matrollo este que hay y se los voy a mostrar. Bueno, amigos, esta moto nunca iluminó mucho. Vamos a poner la lamparita. Así lo podemos ver. Nunca iluminó mucho, la verdad, la óptica. Ahí estaría la baja. No sé si se llega a ver, pero la baja ilumina en las dos. Y cuando pongo la alta, ilumina más fuerte la baja. Ahora ilumina en las dos. Esto está mal, obviamente. Y bueno, investigando, investigando, me doy cuenta que... Esto está, acá investigué los cables de la moto, cuál es el positivo y el negativo. El negativo es el verde, en toda la moto siempre la tierra es el verde. Y acá está mal, porque es este lado, siempre el lado este, izquierdo, no, bueno, no sé cómo decirle. El lado de, mirando la moto como se tendría que mirar, el izquierdo siempre es el negativo. Y acá el izquierdo está conectado
a la alta. Y la alta está conectado al negativo. Así que esto lo vamos a modificar, ¿eh? Vamos a ver cómo. Vamos a ver. O sea, el amarillo acá sería el negativo, que sería el verde. A ver, vamos a ver cómo ilumina la lamparita. Igual esto lo vamos a extrañar todo, ¿no? Porque lo puse así. Bien, entonces la alta, que sería el de arriba, sería el azul acá también. Y el rojo sería con el blanco, que sería la baja. A ver, vamos a ver cómo ilumina ahí. Ahí estaría como tendría que estar. Ponemos contacto. Ah, ahora es otra cosa. Pero igual, que queda, ilumina al revés la lamparita. O sea, la alta está iluminando como si fuera la baja, y esa tendría que ser la alta. Pero bueno, ahora por lo menos se ven las dos parejas, ¿ven? Antes se iluminaba como una velita una y el fuerte otra. Ahí está bien, ahí Igual busqué está en la masa. internet, claro. El izquierdo es la masa, el negativo, o sea, en este caso el amarillo. El de arriba de todo es la baja, que ya lo conecté al revés, ahora es el blanco. Y el del otro lado, la contra de la masa, es la alta, que ya lo conecté en el cable azul. Entonces ahora sí, debería quedar bien. Esto sería así. Ponemos contacto. Claro, ahora sí, ilumina la parte de adelante. No sé si lo llegan a ver, ahí no lo van a ver nada. Y si yo le doy la alta, ilumina la de atrás, que no tiene la chapita. La adelante y la atrás. Claro, ahora sí, ahora ya puedo poner la óptica. Lo colocamos, lo regulé más o menos, ya están todos los cables estañados. Y ahora vamos a probar a ver cómo queda. Ahí estaría la baja, que tiene que iluminar de la mitad para arriba solamente para que el reflejo vaya para abajo. Y ahí tenemos la alta, baja y alta. Ahora sí, ilumina las dos iluminan fuerte. Antes una no iluminaba nada. La alta ilumina todo el farol y la baja tiene que iluminar solamente la parte de arriba que refleja para abajo. Así que tenemos baja, tenemos giros y alta. Muy bien. De adelante ya están todas las luces terminadas. Faltaría ir atrás, pero atrás ya lo voy a armar en otro momento. Así que de acá creo que ya no se puede poner más nada porque, bueno, por ahí armo los calipers. Voy a ver qué armo. Todavía estoy esperando que me traigan los puños para poder terminar de armar el acelerador, el embrague, para terminar de armar todo. Bueno, ahí tenemos todo apagado. Contacto. Tenemos la luz del neutral, que está en punto muerto. La luz que está la patita puesta. Tenemos la luz del tablero, del instrumental. Y tenemos la luz baja. Luz baja, luz alta. Acá se enciende la luz alta, que ilumina en la pared más todo lleno, porque sería la alta esta. Y la luz baja que ilumina con la línea, ilumina perfecta para que no encandilar al que viene de frente. Así que ahí ya teníamos todo. Giro y giro. Luz alta. Anda todo perfecto. Ya me llegaron los puños, así que ahora vamos a terminar de armar el manillar. Bueno, amigos, acá me llegaron los puños. Compraron los puños originales con el acelerador original. Hay videos donde dicen el más blandito. Vamos a ver cuál va en cuál lado. El más blandito es el del acelerador, el más duro es el otro. ¿Pero por qué? Porque uno tiene más diámetro que el otro. ¿Ven que uno es más grueso que el otro? Porque uno va directamente metido en el caño, uno va directamente acá en el caño, y el otro tiene que ir adentro del acelerador, que es este, porque el acelerador es más grueso que el caño, obviamente. Entonces, si el más finito acá no va a entrar, y hay uno más grueso para poder meterlo acá que entre en el plástico y en el caño. Así que por eso uno es más grueso. El más grueso es el del acelerador y el más angostito es el que va directamente en el caño. ¿Cómo lo colocamos? Hay diferentes maneras de colocarlo. Algunos lo ponen con unas bridas que le ponen unos unchos. Lo colocan y después sacan los unchos. Hay gente que lo pone con alcohol. Yo generalmente lo pongo con detergente. Detergente rebajado con agua. Mojo bien acá. Mojo todo con detergente con agua. Los coloco que entran muy fácil. Y después lo dejamos secar. Cuando el detergente se secó, cuando se secó el agua, no lo vemos más. No hace falta pegarlos, no hay que ponerle brida, no hay que poner alambre, no hay que ponerle nada.
El método del alcohol nunca lo probé, que me estuvieron diciendo bastante que lo pruebe, que lo haga con alcohol, que vea, que se. Es lo mismo que el detergente con alcohol, básicamente, pero se evapora más rápido. Entonces más rápido quedarían fijos. Así que no sé, ahora veo si le pongo alcohol o le pongo el detergente como yo hice siempre. Detergente rebajado con un poquito de agua y cuando se seca no se mueve más. Así que vamos a colocar todo, vamos a armar el acelerador y así ya nos queda la parte esa terminada. El armado de la moto, cómo está quedando, a mí me está, encanta, ya me la quiero quedar, la verdad que no me gustaría devolverla, tiene todo nuevo, todo original de onda, todo repuesto de la época y está quedando una maravilla. A comparación de cómo está esta moto, estéticamente está bastante bien, pero estaba muy manoseada, muy cascoteada y ahora estar dejándola como salió de fábrica, la verdad que es una maravilla. Así que recuerden suscribirse para no perderse ningún video, suscríbanse al canal, denle al botón de suscribirse, denle a la campanita para que les avise cuando suba algún video. En el Instagram les dejo fotos, que es lo mismo que Facebook, es igual. Vayan a chusmear ahí, hay fotos de lo que ustedes quieran, de todos los proyectos. Y bueno, nosotros nos estaremos viendo en el siguiente video.